Bueno, nosotros desde la Asociación Quirolón hemos hecho diversas investigaciones, hemos hecho observación, entrevistas, hemos analizado encuestas y vemos que tal como están las cosas no se puede seguir y por lo tanto hemos propuesto al Gobierno Vasco que a partir del curso que viene o del año que viene, la temporada que viene, se jueguen los partidos de fútbol a puerta cerrada sin que puedan participar padres, hinchas, de manera que se puedan evitar todo tipo de comportamientos violentos desde las gradas. Esta medida lo que trata es de evitar precisamente este tipo de situaciones. Egunon entzule sarien guzti guzti hori eta jaso mikrofonaren alde honetan dozuen Ager Sarduren agurra. Azteko, albiste polemiko baten barri emongo deutzuego, zer esan handia emongo dauan albistea inungo zalantza barik. Datorren denboraldiari begira, 2018-2019 garren urtean, aurren eta gazten futboliga ateak itxita izango da eta estabe ikuslerik izango, guraso, lagun zein familiartekoek ezin izango dabe euren gaztetxoen partiduak ikusi. Alan erabaki dabe, Kirolon alkartaren proposamena onartu eta gero. Azkenengo datuek dinue, neurri bat eskatzen ebiela, 2017an, epailen salaketak bikoiztu egin dira gurasoen indarkeriagaitik. Eta seguruenik inork gustoko ez daukon erabakia hartu beharri izan dabe. Nik ikusi duana izan da askotan gurasoak oihukatzen digutela eta kriston gauzak esaten dizkigutela, adibidez, emakumea zarelako hau txartu egiten duzu, edo nik horregongo manintz hobetongo nuke, eta basu azkenean arbitroa zara eta ezin diozu ezer esan gurasoei. Bueno, el hecho de que un niño vea y experimente en una competición deportiva un comportamiento de un padre o de una madre que resulte violento, que sea una falta de respeto hacia otras personas, puede tener efectos muy importantes en su desarrollo y en los aprendizajes que está haciendo desde la infancia. Los niños imitan lo que ven y a partir de ahí legitiman una serie de comportamientos que entienden que son adecuados en base a lo que sus padres y sus madres realizan. No será raro que este niño repita, evidentemente, estos comportamientos en otros ámbitos. Askotan zurekin haserretzen dira, gurasoak etortzen dira zure gana, esaten, oie, zergatik nire semea edo alaba ez du jolastu, zergatik ez duzatera, zergatik Pepito jolastu du nire seme edo alaba baino gehiago txarragoa bada. Umeak ikusten badute haien gurasoa oihukatzen daudela, haiek ere hasten dira gu oihukatzen, eta hor errespetua galtzen dugu. Bueno, nik partidu asko ikusi dodaz eta ez dut olako inoiz be ikusi olako biolentzarik arbitroren gande. Inoiz baten batek, bai, etxen dozu, irainak, baina normalien ez dut ikusten. Bai, egon direla, baina bueno, ez da aparteko ezer gertatu gure partiduetan, baina beti entzuten dituzu. Nik pentsatu ez dala bape justo, bentset. Orokorrien nik seme bi daukaz eta partido bitxetara joatenaz, gero lauretan beste partido bat egot, eta badinotxut nik zapaturo ikusten dut ez partido bi, eta normalien ez dut alako, ez dut inoiz beholako nik jasan, benetan, ez dut ikusi apes. Ez dut pentsatzen horretarako baliabideak egongo direnik, ez da, partido asko dira, ume talde asko eta ate itxietan egiteko partido guzti horiek. Bueno, ez dakit zein izango den horretatik atera den ondorioa, ez dakit baikorra izango den edo... No es una situación de un comportamiento violento que se produce única y exclusivamente en el marco de esa competición escolar, sino que muy probablemente esa persona, ¿no?, que en ese ambiente es capaz de una reacción de ese tipo y de un comportamiento violento con otro padre o con el entrenador o con el árbitro o con quien fuere, probablemente no es el único espacio en el que muestra, ¿no?, este tipo de conducta. La carencia o la ausencia de recursos, de habilidades y de estrategias que pueden tener algunas personas
para gestionar sus propias emociones, sobre todo las emociones negativas, el disgusto, el enfado, la frustración, la poca capacidad de escucha, de manejar situaciones de este tipo con los demás, sobre todo en términos de esa carencia de habilidades sociales. Es algo que proviene desde la infancia. Cuando uno no tiene otro recurso, pues bueno, muchas veces echa mano, ¿no?, de este tipo de comportamientos. Pues no, yo creo que lo que hay que hacer es educar, no implantar esas medidas que no creo que tienen ningún sentido. Educar a los críos, bueno, y a los padres un poco también, ¿no? Pero esas medidas yo creo que no son beneficiosas para nadie. Lasai entzule, entzundo zuen albiste hau, ez da benetakoa, ez da erreala, baina kontau duguna saiestu beharreko zeozer da. Ez da dile bakarrik, susto baten gehiatu, ia danon artean, egoera honetaz be, hausnarketea egiten dugun eta gauzak hobetzen diran. ¡Venga, venga, Laura! Ahí se la entendió bien. ¡Venga, Laura, venga!